¿Qué onda, chicos? Continuaremos con otro de los reactivos. Ese reactivo que está aquí es el reactivo número 18 de la guía PAA. Muy bien, vamos a empezar a leer este problema, muy bien. Ese problema se trata de probabilidad, te voy spoileando un poco, ¿verdad? Vamos a comenzar a leerlo. Observa, ese reactivo nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2 y un C al hacer girar cada ruleta de la figura? Siguiente, una sola vez. O sea, tienes que girar las dos ruletas y tienes que saber cuál es la prioridad de obtener qué cosa. Un 2 y una C. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a plantear este reactivo. Observa. Tenemos que obtener, por lo tanto, este 2 que aparece aquí. Y tenemos que obtener una C. Ojo, la C aparece 3 veces, si te das cuenta. ¿Cómo le vamos a hacer para poder resolver este problema? Vamos a necesitar primero la probabilidad de que sea un 2 y después la probabilidad de que sea una C. Muy bien. Observa, ¿cuál es la probabilidad de que sea un 2? Si cuentas aquí, te vas a dar cuenta que hay 1, 2, 3 números, ¿sí? Por lo tanto, sería 3 casos posibles, ya sea que te toque el 1, te toque el 2 o te toque el 3. Por lo tanto, ese 3 lo pondrías en la parte de abajo, muy bien. En la parte de arriba vamos a ver cuántas veces hay un 2. Solamente se repite una sola vez, por lo tanto, pondrías un 3. Eso significa que la probabilidad de obtener un 2 sería de 1/3, muy bien. Así de sencillo, la probabilidad va a ser 1/3. Ahora vamos a la siguiente parte, te están preguntando por cuál es la probabilidad de obtener una C, ¿sí? Entonces, cuenta cuántas Cs hay aquí, contamos 1, 2, 3. Hay 3 Cs. Vamos a después contar cuántas son la cantidad de lugares que hay para ver cuántas son el total de posibilidades. Muy bien. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Entonces el 12 lo pondríamos en la parte de abajo. Ojo, lo que está aquí es la probabilidad de obtener una C y lo que está acá es la probabilidad de obtener un 2. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder resolver este problema, para poder saber cuál es la respuesta correcta? Vamos a necesitar multiplicar estas dos probabilidades, muy bien, porque quieres saber cuál es la probabilidad de obtener un 2 y una C, muy bien. Entonces vamos a multiplicar esas dos probabilidades, 1/3 por 3/12, muy bien. Entonces, observa aquí, tú sabes que la multiplicación de fracciones sería de manera lineal. 1 por 3 nos daría 3 y 3 por 12 nos daría 36. Observa, ¿arriba se puede dividir entre 3? Sí, en la parte de arriba se puede dividir entre 3. Entre 3 nos daría 1 y abajo lo dividimos entre 3. ¿Y cuánto nos daría, chicos? 12. Entonces ya encontramos aquí la respuesta. Ojo, esa respuesta la pudiste haber obtenido de volada desde el principio. ¿Por qué? Porque este 3 se simplifica con este 3 y te queda 1/12. ¿Ya viste? Es un trucazo. Entonces, chicos, ya encontramos la respuesta correcta. La respuesta correcta sería el inciso C. Muy bien. Y así de sencillo es como resolvimos este problema. Recuerda que si quieres continuar mirando una serie de videos que te hará quedar dentro de la universidad, tienes que continuar mirando esta. Muy bien. Entonces, observa muy bien y pon mucha atención a los detalles en tu examen. Recuerda que cada uno de nosotros, los profesores, te estamos preparando para que logres esta tu meta. Muy bien. Espero tengas un excelente día, tarde, noche. No olvides darle like. Nos vemos a la próxima.